the loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. Stand up on my shoulders, tell me what you see. Nuestro trabajo se ha basado en la contaminación y el medio ambiente. Para concienciar a los alumnos de nuestro centro y a la gente de nuestra ciudad, decidimos hacer encuestas, vídeos y carteles para explicar lo que queremos hacer y también para que la gente se dé cuenta de toda la basura que hay en el mundo. También, para cambiar alguna cosa de nuestro colegio, decidimos crear un tipo de juego. Trata de poner el máximo nombre de residuos posibles en la papelera del respectivo curso. Solo se trataría de poner los residuos generados durante la hora del recreo. El ganador será el curso que consiga poner más basura en las papeleras. El premio será que el curso ganador podrá escoger las canciones que van a sonar durante la siguiente semana en cambios de clase. Lo primero de todo fue encontrar un equipo de música. Colocamos los altavoces a unos 20 metros de distancia. Pusimos una regleta para disimular el cable e hicimos un agujero para pasarlo a través de la puerta. Una vez pasado, el cable llega al aparato de música y de allá a un ordenador que está programado para que en cada cambio de clase suene la música. El material que necesitamos comprar fue un cable de 20 metros y una regleta para disimularlo. Hoy, como era el último día, hemos decidido compartir con todos los niños todo lo que hemos hecho durante toda la semana del trabajo. Les hicimos un tipo de recorrido donde pasaba por todas las zonas donde estuvimos trabajando. Y allí, cada representante de los grupos les explicaba más o menos qué hicimos. Al final, los niños se divirtieron muchísimo y aprendieron muchísimo sobre todo lo que hicimos. Y aparte, pudimos compartir todo nuestro trabajo. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah.